perdona a todos y perdónate a ti mismo. No hay liberación más grande que el perdón. No hay nada como vivir sin enemigos. Nada peor para la cabeza y por lo tanto para el cuerpo que el miedo, la culpa, el resentimiento y la crítica. Agotadora y vana tarea que te hace juez y cómplice de lo que te disgusta. Borra el pasado para no repetirlo, para no tratarte como te trataron ellos. Pero no los culpes, porque nadie puede enseñar lo que no sabe. Perdónalos y te liberarás de esas cadenas. Facundo Cabral. Hola, amor. Estamos sanando para lograr el silencio curativo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Quiero crear en ti más y más silencio, amor, comprensión, que te abandones a tu verdad, a tu luz. Caminamos juntos. El perdón, el gran sanador. El perdón no es ausencia de acción. No es vivir en este plano observando a otros, dañándolos. No se trata de eso. El perdón es paz interior. Es la difusión del amor y por sobre todo del amor propio. Es acción en amor. Es liberar para liberarse. Me costó mucho comprender la sanación del perdón. Meditaba y cuando pensaba en alguien a quien perdonar, abría mis ojos, interrumpía la meditación, me negaba a seguir, me tensionaba. El otro no se lo merecía, porque perdonar a quien no se lo merece. Intentaba ser justa. Entonces me quedaba con esa sensación de tener la razón. Por supuesto, nunca te voy a perdonar, no te lo mereces. Te llevaré en mi cabeza y en mis sueños y en mis deseos de daño. Así que nunca estaba en paz. Y como ves hoy, siempre yo te deseo paz, paz. No se trata de justicia ni de tener razón, ni del merecimiento de nadie. Se trata de tu paz. El perdón es la llave para cerrar ciclos, etapas. En definitiva, siempre nos estamos perdonando a nosotros mismos, porque nosotros creamos a través de nuestros pensamientos y sentimientos, y por lo tanto, también hemos creado determinada situación o persona, vibrando en energía para que esa persona se acercara a nosotros. Perdonar es cerrar, es liberarnos de ese pensamiento, de ese recuerdo y poner límites de una vez. Perdonar es recordar, pero sin dolor, sin amargura, sin una herida que aún duele porque sigue abierta. Es dejar de cargar con algo. Es poder volver a vivir. Es darnos cuenta de que nos sacamos una mochila de encima. Perdonas en la medida en que te amas. Perdono para mí, para concluir, para cerrar puertas y a la vez abrir puertas nuevas.
Quien daña sufre. Siempre sufre el que daña. Perdonar no es unirse a la persona que nos manipula y seguir con ella, seguir escuchando violencia verbal, seguir recibiendo maltrato, golpes, heridas. No. Perdonar es soltar. Para perdonar, yo uso la expansión de mi conocimiento, de mi amor. Me amo. Puedo ver así en el otro una oportunidad de sanación. Crezco. Entonces puedo ver su dolor en esta vida. Mi maestro en la vida eterna. Si necesito aprender a amarme, a no distraerme con alguien de allá afuera. Alguien que aparece en mi vida y, por ejemplo, quiere abusar de mi tiempo, de mi dinero, de mis buenas intenciones, de mi cuerpo, de lo que sea. Ese alguien me deja esperando. Ese alguien aparece en mi vida para que yo ponga límites. Por eso me deja esperando. Para que yo valore mi tiempo. Por eso lo atraje. Es la oportunidad, esta persona o situación, para que yo ponga límites. Me hará muchas cosas que me impulsarán a la acción. Aprenderé con esta persona a poner límites. Si quiero hacerlo, si decido hacerlo, libre albedrío. Aprenderé a abandonar el miedo a estar sola o solo. Aprenderé a valorar mi tiempo o mi dinero. Aprenderé a amarme. Esto significa que debo quedarme cerca para seguir practicando mi puesta de límites. Ante un abusador, un ladrón, una ladrona de energía, una persona invasiva, si esta persona no puede reflexionar, hay que alejarse. Pero si no aprendemos la lección, esa persona deja de ser importante porque volverá con otra cara, con otro contexto. Volverá y a mí volverá a pasarme lo mismo. Suelto la experiencia. Aprendo y suelto. Pongo límites y suelto. Cuido mi tiempo, mi cuerpo, mi psiquismo, mi paz. Agradezco la oportunidad de sanar en mí lo no sanado. Y suelto. ¿Cómo perdonar a quien me maltrata? Quien me maltrata está perturbado, angustiado. Necesita poder en la humillación que intenta sobre mí. Voy a su niñito. Me imagino un niño sufrido. En un audio te he contado. Una persona con auténtica maldad. Sistemáticamente con palabras hirientes. Quien con una sonrisa me contaba que una mujer se había intentado suicidar por él ante su desinterés. Por supuesto que no era un desinterés claro. Mostraba interés y de repente la abandonaba. Lo hacía una y otra vez con una mujer muy vulnerable. Ese intento de suicidio lo ponía contento. Lo hacía sentirse poderoso. Era un misógino. Con nadie podía ser la excepción. Quedarte con alguien así te llevaría al desgaste, a la depresión, a la enfermedad y posiblemente a la muerte. Un día, tal como te lo conté en ese audio ya antiguo,
me senté a hablar, no con este hombre, maldito, sino con su chiquito, no con él. Y le pedí amorosamente que me contara sobre su dolor. Entonces ese chiquito habló, me contó que su madre se iba a trabajar y que cada día su padre lo ingresaba en una bañera que había en su casa, obligándolo a tocarlo, a mirarlo. Sus padres abusaron de él durante mucho tiempo. Él se fue llenando de tristeza que tapaba con mucho odio, mucho odio. Nadie puede dar aquello de lo que carece. Si tengo amor, daré amor. Si tengo odio, daré odio. Buscaré venganza. Buscaré el poder que de niño no tuve y ejerceré el poder sobre otros vulnerables. Tan vulnerables como lo eran esas personas que tienen maldad y sienten odio cuando eran niñitos, niños vulnerables. A estas personas, quienes debían protegerlas, las usaron como medio de satisfacción, como vía de escape. Al crecer, empiezan a usar a los demás como medio para su propia satisfacción. Los psicópatas se defienden de su dolor infantil insoportable, apagando sus sentimientos. Simplemente no sienten nada, no tienen empatía. Entonces yo, que puedo comprenderlo, te perdono. Te suelto. Lamento lo que te ha ocurrido, pero yo me amo. Entonces me alejo. Vamos entendiendo. Entiendo tu historia, entiendo tu sufrimiento. Entiendo que no puedas sentir. Y me alejo, te perdono, por mí, para poder seguir viviendo en paz. Porque solamente si perdonas, corazón, puedes ser feliz. Perdono al otro y me perdono. Te perdonas porque siempre has sido la persona que has podido ser, con el entendimiento y las herramientas que contabas. Condenarte te destruye. Condenarte te corroe. Condenarte hace que busques castigarte. Me dice Kata Bowen. Cuando uno se imagina a los padres y no poder abrazar a tu padre porque te hizo todo lo malo que hay en la vida y aún sigue torturándote con burlas de cuando eras niña, ¿qué se puede hacer? Necesitaría un video para cuando uno repite patrones de una madre inconscientemente. Y luego envía bendiciones para todos, Kata y todos. Cuando yo era chiquita, mi hermana se burlaba de mi delgadez. Yo era muy flaquita, ya no lo soy. Y mis padres callaban. A veces reían. Mi padre tenía mucho miedo de que alguien me hiciera daño. Al burlarse, lograba que yo me cambiara de ropa. He perdonado a mi padre, Kata, y todos, porque él vibraba en su miedo, no podía hacer otra cosa. Mi hermana sentía que era muy opacada por mí, porque yo comía mucho. Mis abuelos, que venían de campos de concentración, me amaban porque yo comía mucho, comía más que ella, y yo no sabía que esto la dañaba. A mi hermana le costaba comunicarse con mi papá y ella sentía que eso era mi culpa, que era una sombra mía. Yo cantaba y le molestaba, yo bailaba y le molestaba, yo hablaba y hablaba como hoy te hablo a vos, y a ella le molestaba. Y
cuando me operaron de corazón, me volvió a maltratar. Hoy no le importa si vivo, si muero, si me falta comida. Siempre fue así. Dices, Cata, que tu padre se burla. Aún hoy, o se burlaba cuando eras niña. ¿Qué historia tendrá tu padre para haber apagado esas emociones hacia su pequeña hija? ¿Cuánto sufrimiento hay que tener para burlarse de alguien, de una hija, de una niña? Y dices, aún sigue torturándome. De esto ya hablaremos, pero siempre elegimos a nuestros padres para crecer. Si tenemos que aprender sobre el perdón, será nuestro peor verdugo. Ya hablaremos más profundamente. Alejarse de la sangre. ¿Es duro? Claro que sí. Mi hermana se burlaba muchísimo de mí. Sin embargo, yo no ando por la vida burlándome de nadie. Libre albedrío. Si te sirve, Cata, y todos, transformemos ese dolor en el aprendizaje del amor propio. En una altísima compasión por uno mismo. El perdón no es una gracia, no es un regalo para tu padre. El perdón es el gran regalo para ti, para cerrar esa puerta, para dejar de torturarte a partir de él, para dejar de darle poder. Cuando hablo de los psicópatas y del apagado de emociones, hablo de personas que necesitan dañar, padres, madres, abuelos, hijos. Los matarifes son psicópatas. Hay gente que ahoga bebés o cachorritos, psicópatas, seres carentes de emocionalidad, de sentimientos. Están vacíos. ¿Qué harás ante esto? Cata, todos, repetimos las conductas de mamá y papá, porque aprendemos de esas conductas. A veces todo es confuso, nos dicen algo y hacen otras cosas, nos confundimos, pero imitamos, los imitamos. A mí me encanta conducir. Mi madre dejó de probar manejar un auto cuando casi mata a alguien. Cuando yo me puse al volante, sentí, metafóricamente, que, de alguna manera, yo había decidido conducir, a diferencia de ella, mi propia vida. Si ya me conocés, sabés que mi tío me golpeó muchísimo apenas muerto mi padre. 2 o 3 días después. Y mucha más historia. Yo hoy te sugiero decir basta. Basta de poner en los otros a nuestros salvadores. Cuando yo me encuentro siendo como mi madre, en sus limitaciones, me freno. Y me digo, yo sí soy fuerte. Yo no soy ella. La he traído, como he contado, haciendo asma. Hay que soltar a los padres. Hay que dejar de apegarse a sus conductas. Hay que desaprender y aprender a conectarse con uno mismo. En algún momento, como mi madre, creí que el hombre sabía todo. Y yo no sabía nada. Y que sin un hombre yo no era nada. Pero vos que me estás escuchando, no eres tu padre ni tu madre. Cata, escribes, buscas, eres luz, eres una buscadora. Profundizaremos cómo no ser, como papá y mamá. Pero primero matemos por nosotros el daño infligido. El dolor fue necesario para nuestra verdad. Sé lo que no soy, porque me siento libre.
Nos acercamos más y más a la vibración de amor. Adivina sus miedos, los miedos de papá y mamá. Adivínalos si no lo sabes. Y suelta, y libérate, y perdona, y empieza a vivir y aprender quién sos vos. Hay una conciencia, hay un saber, hay un querer saber, hay un querer posicionarse en un lugar diferente. Una construcción de una vida en libertad. Una conciencia de unión, de silencio. Hay que alejarse de las familias destructivas. Hay que cortar los patrones repetitivos, siendo conscientes de cuando nos dejamos invadir por otros en sus conductas. Salgamos del bebé que está asustado y habitemos en este adulto consciente, sabio. Y así también con la sociedad. Salgamos de la persona que repite y repite, que consume desinformación, que pide a gritos atención para volver hacia nosotros mismos, para lograr el despegue emocional, la liberación, el encuentro con nuestro ser único. Y en ese encuentro, por supuesto, que hay perdón, porque hay comprensión y hay autoamor. Las religiones organizadas nos enseñaron sobre el castigo. La necesidad del castigo y de la justicia. Nos hablaron de la justicia divina. Nos confundieron. Discurso esquizofrénico el de las iglesias. Un Dios amoroso y castigador. Un Dios que odia, pero también ama. Pecaste, reza tantos padres nuestros. Libérate de tus pecados con palabras, oraciones y veneración. Yo te digo, sé puro amor. Deja los odios, las separaciones eclesiásticas, las guerras. Muchos me cuentan que deben emigrar hoy por distintas situaciones, por guerras, por hambre. Y yo digo, todos los lugares, todos los países, todas las tierras son tu hogar. El dictador te está llevando a esta conciencia. Ama por ello y agradece. Mira, por esa situación, ahora sabes que el hogar está en ti. Y vayas a donde vayas, ese será tu hogar. Perdono y suelto. Perdono y suelto. Si querés, podés ir descansando y seguir escuchando estas palabras en el silencio de tu interior. Podés cerrar los ojos para incorporar todo esto tan bello, tan nuevo, que es el amor por ti, un nuevo amor. Tú eliges, tú eres libre. Pero si hay odio en ti, por tu territorio, que es lo que te enseñaron, tu territorio. Tu territorio y el mío, tu país y el mío, tu equipo de fútbol y el mío. Esto nos lleva a convertirnos en soldados y les permite a ellos que vayamos a la guerra, odiando a nuestro rival deportivo. Nos llenaron de odio. Entonces necesitamos un buen profesional, un buen psicólogo que destierre ese odio. Pero si yo te digo que en vos está todo, que medites, que vayas hacia adentro, que te dejes poseer por el amor. Si yo te doy la palabra que la magia y la divinidad surgen en tu silencio, entonces no precisarás de nadie que te guíe por el camino del amor. Irás hacia adentro y encontrarás amor. ¿Cerraste los ojos?
Si cerrás los ojos, si escuchás los latidos de tu corazón, perdonarás naturalmente, porque el perdón es la consecuencia del amor que sentís hacia vos, porque querés vivir tranquilamente y en paz. Por eso perdonás. El amor es tu maestro. Si vos te amás, nadie más podrá manipularte. Inhala y exhala. Estás vivo. Te llenaron de desinformación, de dogmas, de mandatos, de miedos. Sentí tu interior. ¿Qué hay allá adentro? ¿Qué tiene tu corazón? Miedo, odio, rencor. ¿Qué tiene tu corazón? Sentilo. Quiero que entiendas que el odio enferma profundamente, que el rencor corroe tus órganos, que te enceguece. Perdonar es sanar, es dejarse poseer por el amor. La conciencia está aquí ahora, en este presente en el que estás respirando. Si estás acostado, sentando o haciendo cualquier tarea, no te pierdas de vista. El reproche está en el pasado. El reproche hacia ti y hacia otros no se puede ni se debe deshacer lo hecho. No podemos repetir ese momento. Perdono y suelto. Perdono y me libero. Perdonando soltamos el pasado. Para poder soltar, tenés que estar presente. Perdonar tus propios actos y los actos de los demás. Culpar, reprochar y odiar es traer el pasado al presente. Quien no puede soltar lo que alguien le hizo vive en el pasado. Reprocha, odia. Es tu elección. Imagina un camino que se bifurca. Un camino te lleva al odio, a la razón y a la justicia. El otro camino, que es el camino del amor, te lleva al perdón. El camino del odio termina en un paredón oscuro, triste, de guerras, de tensiones, de sufrimiento. El camino del amor que lleva al perdón se abre. Se abre en un paisaje hermoso de palmeras y arenas y océanos. Tú tienes la opción. El perdón es el camino para tu paz. Pon conciencia en esto. ¿Estás con los ojos cerrados? ¿Observas el camino? ¿Qué camino habrás de tomar? Yo te digo, perdona, suelta y libérate. Perdona, suelta y libérate. Vive en el presente. El rencor es pasado. El odio es pasado. Seamos nuevos. Tenemos tanto por vivir. Tenemos tanto por hacer, tanto por construir. Tenemos que dejar atrás. En este momento, abandona el arrepentimiento. No sirve, no te suma, no te permite seguir. Abandona el arrepentimiento. Lo hecho, hecho está y ha sido perfecto para aprender. Para llegar a este momento, perdónate, suelta y libera, perdónate. Si estás acostado, baja los hombros, inhala y exhala en bondad y amor hacia ti. La crítica al otro, la autocrítica, abandónalos ahora en este momento. Proponete prestar atención de ahora en más,
cuando estés criticando o cuando estés criticándote. Abandono toda crítica, toda crítica, toda melancolía sobre mi vida. Abandona en este momento, que salga de tu cuerpo, de tu corazón, la propia lástima por tu historia. Abandona en este momento, por tu propio amor, la víctima. Y sé feliz, sé paz. Respira la paz, respira la felicidad del aquí y ahora. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué es tan difícil dejar de aferrarse a las heridas que se infligieron hace tanto tiempo? Porque nos estamos identificando con una historia. Porque de algún modo no sabemos ni cómo seguir sin esa historia. Inhala y exhala, amor, y acuérdate del camino. Y acuérdate de cómo termina el camino. ¿Cuál camino habrás de transitar? Eres nuevo siempre. Tienes que decidir: vivir en el odio, recordar heridas o dejar que cicatricen. Cierra los ojos y escucha, por favor. Tus padres no supieron. Tus padres no pudieron. Aquel que te hizo daño eligió el camino del odio. Ese ser está en gran sufrimiento. Has venido a aprender del perdón y del amor. Todos son lo que pueden ser, lo que sienten y saben. Si tus padres te hubieran incentivado a desplegar tus alas, tu vida hubiera sido distinta. Ahora es tu vida, aquí y ahora. Conéctate con tu interior. Este es el camino que puedes seguir ahora. Esta es la realidad que tienes en tus manos. Tu vida está en tus manos. El dolor infligido te provocó preguntas, cuestionamientos, aprendizajes, rebeldía. Lo que han hecho tus padres fue tomar sus herramientas y actuaron en consecuencia. No te pudieron amar como creíste necesitarlo, o decirte aquello que hoy crees que te hubiera ahorrado sufrimiento. No podemos. No podemos ahorrarnos sufrimientos. Lo que pasó ya pasó. Perdona, suelta, libera. Sé consciente. Tu vida es hoy. Estás respirando. Solo existe eso. No hay tiempo. El tiempo lo elabora la mente, los recuerdos también. Inspira y exhala. Y hazte dueño de estas afirmaciones. No sé cómo perdonar, pero estoy dispuesta, por el amor que empiezo a sentir por mí, a comenzar el proceso de la sanación a través del perdón. Y estoy seguro que encontraré ayuda en todos los aspectos de mi vida. Encontraré ayuda en todos los aspectos de mi vida. La vida me apoya, el universo me ayuda. Me conecto conmigo y elijo perdonar a todo aquel que alguna vez
haya hecho algo que consideré negativo, me perdono a mí por todo el daño que hice en el pasado, el daño que me hice a mí y el daño que le hice a los demás. Me perdono, ya pasó, suelto, libero, los libero y me libero de la carga, de la culpa y de la vergüenza. Me alejo del pasado y vivo en este momento. En este momento que es donde acontece la vida, yo soy libre. Estoy a salvo. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora aquí, actuando. Perdono a mi familia, padres, hijos, a cualquier miembro de mi familia que me haya hecho daño, porque elijo la paz. Perdono a los ciegos que no saben lo que hacen, porque elijo la paz. Pido perdón en este momento a personas o animales a los que he lastimado. Pido perdón. Y ellos me perdonan, porque también tenían cosas para aprender y he sido un medio. Me pido perdón a mí por mis actos, pensamientos y palabras, y también por lo que he omitido. Puedo rodearme por el fuego violeta transmutador. Decreto perdón porque vibro en amor. Por todo pensamiento, sentimiento, palabra o acción incorrectas. Yo perdono y me perdono. Me sano, poniendo en manos de la divinidad cualquier situación pasada con luz y amor, la dejo, la libero, la suelto. Y soy presencia, y vivo en amor, y vivo en luz. Doy las gracias a la vida por todo lo que he aprendido. Pido perdón, perdono a los demás y me perdono. Infinita vida, infinita paz. La paz tiene que ser, corazón, el camino que transites a través de tu vida. Elige la paz siempre, siempre. Descansa en tu infinitud. Infinito tú, infinita yo. Yo honro el lugar dentro de ti, donde el universo entero reside. Yo honro el lugar dentro de ti, de amor, de luz, de verdad y de paz. Yo honro el lugar dentro de ti, donde cuando tú estás en ese lugar y yo estoy en ese mismo lugar, tú y yo somos uno. Te honro y te deseo paz más allá de todo entendimiento. Thank you.